Pues yo creo que si queréis damos paso a, ahora a, a Edalí. Bueno, yo quería presentarla a parte de, de Amiga ya, que llevamos muchos años trabajando juntas en este, en este mundo del patrimonio inmaterial y de, y de relaciones internacionales. Hemos coincidido en muchos, en muchos comités y, bueno, como bien sabéis, como os he dicho antes, trabajamos juntas, en la, en la, bueno, junto con las comunidades portadoras, evidentemente, en la… En la realización de la candidatura de las Talaveras, y bueno, y en lo que nos costó una vez que llegó el informe sacarla, sacarla adelante, hicimos también una exposición ahí muy interesante, coordinada por ella principalmente, además fue idea de, de Dalí de México. Y bueno, ella es la subdirectora de patrimonio cultural inmaterial en México, es la que coordina todos los planes de salvaguarda de todas las manifestaciones inmateriales, es la que coordina el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de, de, de México, es la representante. O el enlace entre México y la Convención de, de Patrimonio Cultural y Material ante la UNESCO, es lo que en, en el lenguaje de la UNESCO se llama Focal Point. Y bueno, ella es eh, licenciada en Relaciones Internacionales y también tiene una diplomatura en, en, en Antropología. Y bueno, es un, para mí un honor que esté aquí con nosotros. Y bueno, os dejo con ella, sabe muchísimo. Os advierto que una de las cosas que vamos a tratar mañana, que son los informes periódicos, ella ya los ha hecho y ya estuve hablando con ella para que nos ayudase un poco a, a cómo gestionarlos. Y bueno, sabe, sabe un montón de, de patrimonio cultural y material. Y bueno, yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes, que sepáis además que México y Colombia han hecho muchas. Eh, jornadas sobre patrimonio inmaterial y la situación del Covid durante estos meses, y yo que he podido estar escuchando en algunas, pues siempre han surgido ideas muy muy interesantes. Edali, te doy la palabra. Hola María, hola a todos, muchas gracias por esa bonita presentación María, es un gusto verte, verlos a todos los amigos con los que he tenido la oportunidad de, de compartir en diversos momentos y a los que el patrimonio inmaterial nos ha unido y bueno, también ofrecer una disculpa por esta entrada un poco atropellada y a destiempo, pero bueno, al final las cuestiones técnicas siempre nos juegan una, una mala pasada, pero este, espero, de verdad agradezco mucho también esta esta invitación que me han hecho, me siento honrada, espero que también la, la experiencia y vaya lo que pueda contarles de lo que ha pasado por acá en México también les pueda servir a, a ustedes y como un simplemente como un vistazo a lo que en otras partes también eh, ha impactado el, la, la pandemia que actualmente estamos viviendo de, de la COVID, ¿no? Eh, si tienen por ahí mi presentación, me gustaría este... A ver si la pueden ya transmitir. Gracias. Bueno, mi presentación la quise titular Respuestas locales a problemáticas globales, sostenibilidad, continuidad y apropiación comunitaria en México del patrimonio cultural inmaterial ante la pandemia causada por la COVID. En realidad, eh, creo que también ya eh, con, con las ponencias pasadas, especialmente con esta última de Pilar en, eh, ubicada en, la, en, en Menorca, Creo que no, no va a haber demasiado o demasiadas diferencias, obviamente, en cuanto a cómo ha impactado la, la pandemia a las prácticas de patrimonio cultural inmaterial. ¿no? Sin embargo, creo que sí podríamos rescatar algunas, uh, algunas particularidades, algunas respuestas muy locales. Y también, sobre todo, creo que es importante, como ya lo mencionó Pilar, que... Por cierto, felicidades por su presentación, me pareció muy elocuente y muy significativa. Eh, ¿De qué manera se, ha, se han adaptado las comunidades, las mismas instituciones, para hacer frente? Pero, sobre todo, también eh, la manera en como, como la pandemia ha, ha puesto en un primer momento, en un primer grado de relevancia, la, uh, el diferente papel que tienen los actores en la salvaguardia del patrimonio inmaterial, que creo que eso es algo sustantivo y que nos puede llevar también a reflexionar y a reflexionar sobre nuestro papel específico desde la, desde la trinchera en la que estamos para la salvaguardia de nuestro patrimonio inmaterial. Siguiente, por favor. Bueno, primero, pues obviamente tenemos que hablar del contexto, ¿no? La pandemia. La pandemia producida por la COVID es una muestra clara de los efectos de la globalización. Para mí, eso es, es muy evidente, y obviamente también de la estrecha interconexión que existe en el mundo actual y su impacto, que también ha sido evidentemente global, pero trastocando las diversas esferas de la vida del ser humano. Y en ese sentido, el PCI, al estar íntimamente ligado a la identidad de, de, de este ser humano de manera individual y principalmente como colectivo, ha sido una de las vertientes del patrimonio cultural que se ha visto más afectado a raíz de la crisis sanitaria. Siguiente, por favor. El PSI, como todos los que estamos aquí sabemos, está presente en nuestra cotidianidad más básica, en nuestra lengua, en nuestros códigos comunicativos, en la manera en cómo recreamos usos y costumbres, en lo que comemos, en cómo lo comemos y en qué lo servimos, en nuestra vinculación con nuestro entorno natural y en nuestra fe y cómo la expresamos. Y en ese sentido, siguiente, por favor, las afectaciones han sido múltiples e innumerables. Por ejemplo, festividades tradicionales canceladas, ciclos rituales que se han modificado. Siguiente, por favor, procesos artesanales. Siguiente procesos artesanales eh, que se han detenido, espacios públicos que ya no son el escenario de, intercambio, de intercambios tan diversos y ricos que van desde el punto de encuentro social comunitario y con el visitante foráneo hasta el intercambio comercial y económico, reflejando con ello el importante papel que tiene el PCI, no solo como eje vinculante y cohesionador de las comunidades y sociedades, sino como un factor potencial de desarrollo económico y social. Siguiente, por favor. El PCI, no obstante estas, eh, esta calamidad y este, estos retos y obstáculos que ha significado la pandemia para su recreación, el PCI también ha sido una fuerte importantísima de resiliencia y de solidaridad para poder afrontar la pandemia. Ha fomentado también el reencuentro de en el seno familiar, pues hay muchas experiencias en las que han aprovechado el confinamiento para retomar procesos de transmisión intergeneracional es decir, a las generaciones más jóvenes, en la que se ha podido de registrar ese retorno a la cuna de la identidad, que es pues la familia. El PCI también, por otro lado, ha demostrado su capacidad de adaptación. En esta naturaleza y dinámica viva que tiene, también ha demostrado esa capacidad, en la que la convicción de que el PCI vive al interior de cada uno de sus portadores es lo que ha permitido que se recree y que se pueda mantener para vivo dentro de todo esto justamente a partir de estas dos eh, digamos características o situaciones en las que nosotros hemos podido identificar es que va, eh, va, va dirigida a mi presentación pues quiero eh, compartirles al menos dos casos de dos expresiones culturales en las que hemos registrado por un lado eh, la, el, la, la comprobación del patrimonio cultural inmaterial como una fuente de resiliencia y solidaridad, y por el otro, que justamente habla de la capacidad de adaptación que tiene el PSI ante, ante las problemáticas y ante lo cambiante que puede llegar a ser el mundo. Eh, siguiente, por favor. Me voy a, a referir en un primer momento. A justamente a retomar esta, este ejemplo como la capacidad de adaptación del patrimonio inmaterial, a referirme a la romería, el ciclo ritual de la llevada de la Virgen de Zapopan. Esta expresión cultural eh, fue inscrita en la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad en eh, noviembre de 2018 y eh, justamente, bueno, como aquí podemos ver, se trata de una... Celebración cuyo punto climático es el 12 de octubre de cada año se acaba de pasar. La romería en honor a esta Virgen de Zapopan, eh, que se ubica en, es una población que se ubica en el estado de Jalisco, en el occidente de, de, del país, es una tradición religiosa y cultural cuyo origen se remonta al año 1734. Ese día finaliza el ciclo anual del ritual popularmente conocido como la Llevada de la Virgen, que comienza en el mes de mayo en la ciudad de Guadalajara, que está aproximadamente a 6 kilómetros de Zapopan, y en el que hace todo un recorrido por diferentes lugares de la ciudad de, de Guadalajara de mayo a octubre. Y el 12 de octubre justamente es cuando se hace, el, lleva a cabo el último recorrido que va de Guadalajara a Zapopan en un solo día. Y en el que justamente en ese día se registra la, eh, la presencia, la peregrinación más multitudinaria que llega a, este, a hasta los dos millones de feligreses. Entonces, justamente, y siendo el, el, la fecha climática de todo este ciclo ritual, obviamente eh, al estar también justo inmerso en la pandemia, se tuvieron que, se tuvieron que reajustar reestructurar toda, toda la, pues la, la logística primero que tienen que llevar a cabo para, para que se pueda llevar, este, realizar esta peregrinación multitudinaria, pero también, y creo que ahí radicó más el trabajo, porque al final estamos hablando de una práctica religiosa, es decir, que se, su fundamento está en la fe popular y en ese sentido se tuvo que eh, hacer un llamado a los feligreses para que simplemente no fueran, y por ello se tuvo que realizar, siguiente por favor, una romería virtual. Bueno, aquí quise hacer un poco más de, de, de descripción de en qué consiste la romería, hice ahí algunas, unas, este, integré unas ilustraciones para que se puedan dar cuenta, tanto por un lado de la, de la cantidad de, de personas que se congregan para, este, para festejar esta romería, y por el otro también otra característica bien importante que es la presencia de grupos de danzantes de comunidades indígenas y también urbanas, como pueden ver en la parte eh, inferior izquierda. Estas dos eh, manifestaciones son de las más eh, emblemáticas de esta expresión cultural, pues en un solo momento a diferencia, por ejemplo, de las, de las próximas peregrinaciones para el, la Basílica de Guadalupe, en el que hay al menos cuatro o cinco días, y además, además de todo el año, en que se registran peregrinaciones todo el tiempo, este, en este caso particular, esta peregrinación solamente se lleva a cabo ese día. Y es la única peregrinación en la que se registra ese número tan elevado de romeros, que son, como ya les comentaba, eh, que puede llegar hasta dos millones o un poco más de, de personas. Siguiente, por favor. Como les comentaba, este año, en el contexto de pandemia, pues justamente se tuvo que implementar eh, esta nueva modalidad de la romería virtual. Lo que se hizo. Que, que además constituyó pues, la primera vez que se llevaba a cabo, así que no salía la Virgen, que es un, es un suceso histórico, ya que por primera vez en 286 años la celebración cumbre del 12 de, de octubre pues, se llevó a cabo sin Romeros. no Entonces, aquí se trató de una, de una estrategia en la que sí tuvieron que colaborar los diferentes actores que se involucran con la romería. Esto creo que es un muy buen ejemplo de lo que más adelante quisiera abordar en cuanto a la importancia que tiene la coordinación, la articulación precisa de los diferentes actores que se puedan vincular a una expresión cultural para promover y para asegurar su salvaguardia y sobre todo ese, tra ese tratamiento, esa gestión integral. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que se involucran tanto a autoridades eclesiásticas como autoridades de gobierno y también las propias organizaciones comunitarias. Aquí podemos señalar como eh, organizaciones comunitarias de manera particular eh, los, eh, los diferentes grupos de los danzantes autóctonos, que son cuatro grandes eh, cuarteles, como ellos se autonombran que agrupan aproximadamente a 6.000 danzantes, y este también está como ya lo decía, las autoridades eclesiásticas, y hay otra parte, otra, otro tipo de organización eh, civil, pero que también está muy involucrada con toda la, la, este, la organización en sí de la romería y de la y de todo el, el ritual eh, de todo el ciclo ritual, que es la Guardia de la Virgen la Guardia de Honor. Entonces, estos son eh, personas que son eh, civiles, pero que también se organizan desde su vinculación con la Iglesia. Entonces, como podemos ver en esta eh, expresión cultural, que además es muy compleja porque va más allá de un solo día, que es el 12 de octubre, aunque sea el, digamos, el día climático, abarca desde mayo. Entonces, estamos hablando de que, de que justo todo el ciclo ritual lo, eh, pues se, se vio afectado por la pandemia. Entonces, de alguna u otra manera ya se estuvieron manejando, se estuvieron acotando los diversos eh, mecanismos para, la, eh, a, para el ajuste del, del día final, ¿no? Entonces, justamente esta, esta romería, que se llamó romería virtual, se basó en... El seguimiento del recorrido de esos seis kilómetros que les comentaba al principio, desde la ciudad de Guadalajara a Zapopan, vía streaming por redes sociales y también por televisión. Aquí podemos ver, por ejemplo, en, la, en, en el afiche de difusión que obviamente estaban con la parte de, la, eh, eran las redes sociales de, de las autoridades eclesiásticas. Siguiente, pero también hubo una, una gran vinculación eh, y, y difusión con los medios de comunicación masivos como el de televisión abierta. Aquí quise poner justamente un, ejemplificar cómo se dio este, pues cómo está este contraste de las romerías que usualmente eh, se, se celebraban un 12 de octubre cualquiera, como en la parte superior izquierda, en comparación con la parte con la fotografía de la de la esquina inferior derecha. Como pueden ver, efectivamente sí hubo una un, un, la, los peregrinos, los eh, romeros, los creyentes, realmente sí, aco, sí se acotaron y en total se registró aproximadamente la presencia en todo el recorrido de manera muy esporádica de aproximadamente mil personas. Pero comparados con los dos millones que usualmente se, se registraban, pues sí es fue algo considerable, ¿no? Siguiente, por favor. Podemos ver aquí otra otra de las imágenes en las que se, se ve cómo se, se celebró este año. Siguiente, por favor. Y aquí hay algo que, que quise retomar de un sondeo que hicimos justamente eh, también por las por eh, la iniciativa que tuvo eh, la UNESCO de enviar, de eh, hacer una encuesta sobre cómo son, cuáles eran los impactos de, de la pandemia en las expresiones de patrimonio inmaterial. Nosotros hicimos una adecuación también al, a, a la propia naturaleza de las expresiones en México y las implementamos directamente en las expresiones que han sido reconocidas como patrimonio de la humanidad. En el caso de, 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 los, de los diferentes actores que se vinculan con la romería, como en este caso, nos llamó mucho la atención que tuvieran este sentido tan fuerte y que y tan interiorizado de, en el que mencionaban al final el valor que se le, que le damos a la, a la tradición se lo damos nosotros no se lo da este ni ni el ni el poder salir ni el poder este no sé congregarnos en una iglesia sino se lo damos nosotros y entonces eso fue muy muy <coughs> perdón muy revelador en el sentido de que hubo muchos que en esta frase creo que, que, se, que se expresa de manera muy, muy significativa y elocuente, que es la tradición vive en nosotros, si nosotros nos cuidamos, la tradición vivirá, lo cual creo que, eh, que justamente ejemplifica el sentido que tiene el patrimonio inmaterial. Hay veces que, eh, que creo que la sensibilización, la concientización de cuál es la importancia que tienen las comunidades, en el patrimonio inmaterial, de repente como que se queda a un lado, cuando realmente es, es, el, es el fondo y es la, el sustento de todo. Y justamente como eh, ya pasados estos días de, de esta fecha eh, culminante, finalmente podemos decir que efectivamente la celebración de la romería se pudo adaptar a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades de, este, de, inter, de interconexión y tal vez de vinculación con otros tipos de, de tecnologías, pero que no necesariamente afectan en cuanto al simbolismo y, eh, que tiene para los portadores. no, entonces, en ese sentido, creo que podemos hablar de un caso exitoso, a pesar de, a pesar de las circunstancias. ¿no? siguiente, por favor. Este ejemplo eh, yo lo quise retomar también como un caso de cómo en la pandemia ha sido o ha puesto en valor el, el papel que tiene el patrimonio inmaterial como una fuente de resiliencia y de solidaridad comunitaria. Aquí eh, les quiero hablar de la pirecua, que es un canto tradicional purépecha. La pireco es un canto tradicional, como decía, de las comunidades indígenas purépechas del estado de Michoacán, igualmente en el occidente de México, de hecho Michoacán y Jalisco son estados vecinos, cuya principal característica radica en la mezcla del purépecha y castellano en su lírica, y es interpretado por hombres y mujeres. La diversidad de sus estilos resulta de la mezcla entre diversas eh, fuentes y, y recursos como europeos, amerindios, etc. Siguiente, por favor. Los intérpretes de la pirecua, denominados pireris, son reconocidos por su creatividad y sus interpretaciones de canciones antiguas. La letra de las canciones obviamente abarca una amplia gama de temas, desde acontecimientos históricos hasta la religión, pasando por las ideas sociales y políticas, el amor, los noviazgos. La pirecua, además, es un instrumento efectivo de diálogo entre las familias y las comunidades purepechas que la practican y contribuye, obviamente, al establecimiento y estrechamiento de, vínculo entre, de los vínculos entre ellas. Siguiente, por favor. Aquí quise retomar esta, este caso específico porque, de manera, de manera particular, la pandemia trajo una agudización y lo, creo que lo hemos visto todos, hemos sido, hemos sido testigos de que has, ha traído una agudización de las diferencias sociales, de las brechas de desigualdad. Y en ese sentido, de manera muy particular, ha golpeado a todas esas comunidades en las que eh, las personas tienen como principal fuente de recurso económico su práctica cultural. Y en ese sentido, los músicos tradicionales que se desempeñan por lo general en el marco de festividades tradicionales, religiosas y sociales en sus comunidades, pues se vieron fuertemente afectados porque simplemente no, ya no tenían ninguna otra manera de cómo sus, eh, sus, eh, sostener a sus familias. Y en el caso, en el caso de la pirecua, he de decir que también hay una particularidad especial. Eh, la Pireco fue, fue reconocida, inscrita en la lista de, representativa del patrimonio cultural inmaterial en 2010. De hecho, en menos de un mes cumple, llega su décimo aniversario. Sin embargo, esta inscripción ha estado llena de diferentes um, problemáticas, por no decir conflictos, que primero se suscitaron justamente a partir de la inscripción. Y esto porque, digo, al final creo que tenemos muchas experiencias que es bien importante. Eh, compartir para justamente eh, servirnos de, de, de lo que haya pasado en, otras, en otros contextos, para no repetirlos y para ser tal vez un poco más cuidadosos. En este caso estamos hablando de hace 10 años en el que los procesos para la inscripción eh, en la lista representativa eran, digamos, un poco más flexibles que los que maneja en la actualidad la UNESCO. Y en ese momento para la inscripción, para la presentación de ese expediente, se presentó un consentimiento libre pero informado de, un, de ciertas comunidades repre, como representativas de todo el, el conjunto de comunidades purépechas que además por su eh, ubicación geográfica están muy dispersas y que se tenía que tomar como tal, como representativo. Bueno, en, la, en el caso de la pirecua está sumamente focalizado y y e identificado con familias muy muy específicas y en ese sentido hubo muchos conflictos que se desarrollaron por las mismas eh, confrontaciones familiares y en el que hubo un, un, un conjunto de, de familias que se opusieron a la inscripción porque ellos no habían firmado el consentimiento pero lo habían firmado digamos las familias con las que tenían esa confrontación bueno todo esto derivó en una cantidad de conflictos bárbaros, muy, muy tremendos, incluso hasta en demandas contra, con, en la de derechos humanos, etc. Aquí nuevamente me voy a referir al papel que tienen los diferentes actores que se tienen que involucrar en la preservación de una práctica eh, cultural. Aquí eh, desde hace cuatro años estamos trabajando en un grupo interinstitucional. De, de autoridades de gobierno es decir este para justamente tratar de retomar el trabajo de subsanar esas heridas porque tal cual se puede llamar así entre las propias comunidades y fungir como mediadores. paradójicamente la pandemia nos ha, nos ha permitido si bien ha sido un obstáculo porque nos ha, no, nos ha obstaculizado seguir o dar continuidad al trabajo que habíamos estado haciendo ya en comunidades. Lo cierto es que también nos permitió tener una, um, digamos, reforzar, fortalecer la, eh, la imagen institucional que teníamos. Y esto justamente se da a partir de esta situación de precariedad de las condiciones laborales de los músicos tradicionales. El que hemos que perdido. Ay, perdón. ¿Ya está bien? Hola, hola. Sí, ya está, ya está, has vuelto, sí, sí. Ah, perdón. Eh, bueno, ya me escuchan, espero que no me haya perdido demasiado. <laughs> bueno, les decía, este, justamente la pandemia eh, eh, puso o dio la, permitió las circunstancias de que justamente estas instituciones que nosotros hemos, que hemos estado trabajando eh, desempeñáramos justamente el papel que desde la Convención de 2003 deben de desempeñar las instituciones, que es el de facilitador de los recursos necesarios para que las comunidades implementen las medidas de salvaguardia necesarias para su patrimonio cultural inmaterial. Y en ese sentido, lo que hicimos fue apoyar esta iniciativa que realizaron un colectivo que estaba representado por, por la Banda Real de Ichan, que es una, una localidad muy pequeña de, de Michoacán, en el que ellos organizaron este concierto en línea para la recaudación de fondos para... Eh, para apoyar a, la, a 350 músicos. Y aquí lo que hicimos las instituciones fue brindar todos los canales de difusión para que llegaran a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, en el marco del Día del Músico eh, Purépecha, que fue el 24 de mayo, y con este apoyo que les comentaba de las instituciones, se organizaron, eh, se organizó este, este concierto virtual. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, son unas eh, capturas de pantalla que tomé justamente del video, que pueden, este, que pueden de hecho todavía está en, en línea, lo pueden, lo pueden ver en, en, en la plataforma de YouTube. Este, u, tuvo una, una muy buena convocatoria, se organizaron ellos mismos, había la... la eh, la iniciativa original de ellos, todos los, los fondos fueron recaudados directamente por ellos, pero la difusión fue hecha también con a través de los canales institucionales, lo cual ayudó mucho, bueno, relativamente, ¿no? Al siguiente, por favor. De manera general, se recaudaron 25 mil pesos, que convertidos a euros son poco más de, de, de mil. En realidad no fue mucha cantidad. Y hubo muchas más también aportaciones en especie, que por ejemplo, en eh, de despensas para las familias. Pero aquí lo sobresaliente, que nuevamente insisto mucho en esta parte de la, organi de la importancia de la organización comunitaria, es que, eh, como se trataba de aproximadamente, como lo comenté antes, de 350 músicos, la comunidad al final optó por el bien común. Entonces, ya no optaron por la división de, de la cantidad entre todos los músicos, sino por destinar los fondos al mantenimiento de la escuela de música y otra gran parte para contratar a tres maestros de música para la comunidad para que diera clases por tres meses a niños eh, de manera gratuita. Entonces, como podemos ver... Esta, esta acción en la que pudimos colaborar de manera institucional para su difusión contribuyó, por un lado, a fortalecer la figura de las instituciones como eh, garante de, o como, ah, como apoyador de estas iniciativas sin tener un mayor este, involucramiento, digamos, en la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Sin embargo, como lo decía, al principio, eh, la pandemia ha ubicado diferentes retos para la continuidad del patrimonio inmaterial, pero de manera muy particular, eh, y como también ya lo comenté, mostró con toda su crudeza las desigualdades sociales, pues además de manera particular en México, no solamente se ha visto en la desigualdad económica, sino también de acceso a derechos y servicios básicos. En ese sentido... Ha puesto de manifiesto que también la figura del Estado, como ubicado como ese ente aglutinador del gobierno, está rebasado en sus capacidades de atención y respuesta. Siguiente, por favor. Y que creo que también eh, a, a, eh, se puede decir que, eh, como lo comentó Pilar en su momento, en su, en su presentación, al final creo que también se han dado ciertas condiciones para que podamos re recrear, adaptar y ajustar a nuevas circunstancias algunas algunos temas tabús, ¿no? Eh, aquí vemos que obviamente las necesidades de siempre, en México particularmente, las necesidades de siempre se han unido a las de reciente origen, que además son muy disímbolas dependiendo el contexto, entre lo urbano y lo rural, e incluso de una comunidad a otra. Y en ese sentido, el reto, desde la perspectiva que, nos, que, que he trabajado, creo que está en la, la construcción de políticas públicas a partir de un sistema de gobernanza en el que a fin de dar solución y respuestas a un problema dado, se crean sinergias en las que confluyen una variedad de actores que ya no solo se supediten a la figura del Estado, sino que destaca la labor coordinada con otras entidades, como obviamente los individuos, la sociedad civil organizada, las instituciones eh, civiles y las organizaciones internacionales. Esto me, eh, a, a qué me refería con que tal vez este es un, un momento coyuntural y propicio para justamente empujar esos procesos. Parte de los, eh, del espíritu de la convención, que además es uno de, de la convención de 2003, que además es una de sus principales características que la diferencian de otros tratados internacionales, está en poner ese foco central en las comunidades portadoras y en las que las instituciones de gobierno tienen que fungir como esos facilitadores y acompañantes de las toma, de la toma de decisiones y de las eh, y de las eh, estrategias que desarrollan las propias comunidades. Sin embargo, ha sido, en todo este tiempo que se ha implementado la convención, ha sido complicado llegar a ese punto de, digamos ideal de interlocución y de trabajo coordinado y articulado entre esta, entre esta variedad de actores. Siguiente, por favor. Por ello, eh, está, estamos hablando de que creo que justamente esta pandemia ha puesto, eh, está, está dando esa oportunidad en la que el Estado debe centrarse en fungir como líder y facilitador y coordinador de la estrategia que haya que seguir, pero teniendo la conciencia de que las instituciones gubernamentales no cuentan con los suficientes recursos para atender el inmenso universo de aspectos que entraña una problemática como la que actualmente vivimos y también especialmente como la propia naturaleza y dinámica del patrimonio cultural inmaterial. Siguiente. Aquí de qué estamos... Estamos hablando, ¿no? no se trata ni de apoyos que vayan y vienen, por ejemplo, en, la, en, en, en el caso de México, eso es muy, muy, muy socorrido, <laughs> sino en crear las condiciones desde el nivel más primario para que las comunidades creen capacidades autogestivas y a partir de la, de la puesta en marcha de estrategias que se basen en los insumos y recursos locales. Lo cual será fundamental para realmente llegar a poblaciones más afectadas y con ello fomentar una reactivación real, sostenida a mediano y largo plazo. En ese sentido, es esencial que las comunidades se apropien de la gestión responsable y sostenida de su PCI. Siguiente, por favor. Aquí decíamos, ¿cómo puede ser el estado facilitador? Nosotros eh, quiero remitirme justamente a un, a un ejemplo que hemos estado desarrollando con nuestros colegas del Ministerio de Cultura de Colombia, en el que justamente aprovechando, o más bien tratando de, de readecuarnos a las, a las circunstancias de la pandemia. Hemos desarrollado un curso virtual de capacitación en metodologías e instrumentos pedagógicos para el fortalecimiento del PCI en México. Aquí eh, empezamos el 31 de julio y concluiremos el 13 de noviembre. Estamos llevando a cabo este curso, como lo decía, de manera virtual entre Colombia y México y por medio del cual estamos capacitando a 55 personas, entre ellas portadores, promotores culturales, funcionarios, a fin de que fortalezcan sus conocimientos y capacidades para la gestión del PCI y que detone un impacto irradiador en sus localidades. De manera particular, por ejemplo, aquí en, para este curso... Invité a tres de nuestros colegas de, eh, que han trabajado el tema de los procesos artesanales para elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y el puente del Arzobispo, para que justamente también podamos prever o vislumbrar la, el establecimiento de un, si bien no un plan de salvaguardia conjunto, sí de medidas de salvaguardia que puedan ser armónicas y llevarse a cabo de manera colaborativa. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido podemos entender, por ejemplo, cuál puede ser la figura del Estado como ese ente facilitador. ¿no? Siguiente, por favor. Creo que eh, a partir de esta, de esta pandemia podemos estar muy claros en que el PCI nos ofrece una perspectiva muy particular para hacer un ejercicio de reflexión de cómo nos vemos como comunidad, sociedad y de cuál puede ser nuestro papel como individuos en la construcción de esa figura colectiva. Lo comentaba, la actual crisis nos coloca en un momento en el que es fundamental enfocarnos en uno de los principios básicos de lo que se entiende por PSI desde la Convención de 2003, el sentido de comunidad. Asumir la conciencia de la importancia de hacer comunidad desde la empatía, desde la idea de compartir, será la única manera para superar esta contingencia con los múltiples impactos que está teniendo. Siguiente, por favor. Finalmente, algunas consideraciones finales que creo que pueden también este, aportar un poco a la reflexión sobre la situación actual que vivimos eh, de pandemia y patrimonio inmaterial. Históricamente sabemos que los periodos de crisis son los que incentivan al hombre a regresar a su identidad, pues es ahí donde encuentran el confort y la seguridad necesaria para seguir adelante. De ahí deriva la capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación y estimula la creatividad como respuesta al cambio. Aquí, por ejemplo, justamente estamos viendo, creo que para mí han sido dos de las... Eh, de, de los ejemplos más elocuentes sobre cómo se desadaptación al cambio del patrimonio cultural inmaterial. Aquí nos referimos de manera específica a oficios y artes tradicionales. Por un lado, vemos un collar hecho en talavera, en la práctica, en la técnica de talavera, y por el otro, vemos eh, ya mascarillas eh, bordadas con, con motivos tradicionales eh, de tenangos, que es de un. Un bordado tradicional mexicano del estado de Hidalgo, en el que justamente vemos que las técnicas tradicionales se adaptan a las nuevas, a los usos y gustos contemporáneos, y en los que justamente eh, considero que está una de las claves fundamentales para la pervivencia y la salvaguardia de conocimientos tradicionales específicamente asociados con oficios y artes tradicionales. ¿no? Siguiente, por favor. También, por ejemplo, es la necesaria la, la creación de nuevos paradigmas de interrelación entre los seres humanos, de nosotros con la naturaleza, con las expresiones culturales que nos identifican. ¿Habrá una resignificación de lo que somos? Yo pienso que sí. Sin embargo, creo que solamente el tiempo lo dirá. ¿no? Ahora, por ejemplo, para nosotros se viene una de las principales festividades colectivas del país, que son las festividades de Día de Muertos, que justamente corresponden a esa interlocución comunitaria colectiva. Entonces vamos a ver también cómo cómo se va cómo cómo se va dando esto, cómo se van eh, adaptando a las nuevas circunstancias esas expresiones que por ejemplo se dan en los panteones y que este, este año van a estar cerrados, pero que también, por ejemplo, como lo comenté desde un principio de mi presentación, se hace eh, da, da la pauta para esa convivencia más íntima, más familiar, en la que puede haber una mayor eh, fortalecimiento de los vínculos y de la transmisión intergeneracional. ¿no? Siguiente. También aquí quiero llamar, hacer mucho el énfasis de que es bien necesario el replanteamiento de lo que consideramos patrimonio y de que haya una mayor vinculación en tus, entre sus diferentes vertientes. Parte de lo que de del espíritu y de lo que ha eh, impulsado la UNESCO en los últimos años, es en ese diálogo entre las diferentes convenciones, en, ese, eh, en la necesidad de que haya una mayor interlocución, una mayor articulación entre esos, esas eh, diferentes vertientes del patrimonio para que justamente la gestión sea lo más integral posible. Por ejemplo, la redignificación de los oficios tradicionales y su importancia para la preservación del patrimonio construido pues esos oficios son también un patrimonio fundamental. Aquí de manera particular, que además es un patrimonio compartido con España, pues retomo nuevamente el caso de Talavera, ¿no? Estamos por un lado viendo a la artesana que está pintando. Las, eh, los diferentes eh, azulejos de, de, con esta técnica, pero por otro también vemos eh, un edificio que justamente está revestido de, esta, de estas piezas, ¿no? Y en la que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puebla, eh, en, en el centro de México, está eh, el centro histórico, está declarado Patrimonio de la Humanidad en el marco de la Convención del 72 y que la mayoría o muchos de sus edificios tienen estas, eh, estos diseños y estas um, adecuaciones arquitectónicas basadas en, en la cerámica de Talavera. ¿no? Entonces ahí vemos perfectamente que hay una sinergia, hay una simbiosis que justamente es necesario poner en valor. Siguiente, por favor. Aquí simplemente quiero eh, eh, retomar una frase que que justamente, eh, no recuerdo ahora el nombre, una disculpa por eso, pero Juan Luis Izaza, siendo esa, este gran amigo y además visionario y con una sensibilidad súper importante, desarrolló en julio una, una serie de, de conversatorios y uno de sus ponentes justamente eh, en el área de patrimonio construido, edificado, mencionaba, el patrimonio no es un fin, es un medio para mejorar la calidad de vida, para construir un mundo mejor, para dar respuesta a las comunidades que se siguen identificando con aquello que viven. Y pues nada, quise terminar con esta frase que me parece sumamente elocuente, significativa, especialmente para los tiempos en que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edali, por por esta presentación tan interesante, por esos ejemplos prácticos, el de la romería tan... Bueno, yo la verdad que veo la idea de una romería virtual y digo, bueno, nos hace... el ser humano se adapta a cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos se sigue realizando, ¿no? Y se sigue haciendo, ¿no? Y si la comunidad es lo que quiere, pues mejor para todos, ¿no? Y bueno, y esta última frase también tan, tan emotiva, como decías, ¿no? El, pues el patrimonio para qué, ¿no? Esto que mucha gente seguro que os pregunta a todos vosotros, pero, pero eso eso es lo que trabajáis, aporta algo. Y yo siempre digo, sí, sí, aporta más de lo que tú crees. Bueno, yo sí. quería dar la palabra ahora a, a Juan Luis Isaza, que ha hecho bastantes preguntas por el, por el chat, que además yo creo que le conoces mucho, ¿no, Edalí? El año pasado yo tuve sí. la suerte de poder coincidir con él en, en el comité de, de Bogotá. Bueno, pues Juan Luis, si puedes, habla y a todas esas preguntas que nos has puesto. En el chat para que te conteste Edalí. Hola, muy buenos días. Eh, buenas, buenas tardes para los que están al otro lado del charco. Buenos días para mi querida Edalí. Eh, en primer lugar, un, unas felicitaciones muy sinceras, muy amplias eh, para esta iniciativa y para todas las personas que están trabajando no solamente detrás de la organización de ella, sino los distintos ponentes. Interesantísimas las las propuestas, las eh, las experiencias compartidas. Eh, yo quería preguntar, aprovechando la presencia de mi querida Dalí, mi querida Pilar eh, y después de haber visitado, gracias a la generosidad de ella, algunos de los talleres, tanto en Puente del Arzobispo como en Talavera de la Reina y en Tlaxcala de la producción cerámica. Hombre, qué ha sucedido con esta, con esta pandemia de la COVID? Esos procesos se han fortalecido, la producción se ha incrementado, o cómo ha afectado específicamente esta situación que vivimos todos de confinamiento a esta manifestación tan importante y tan significativa para ambos países y para toda la humanidad. Antes que nada, un saludo, Juan Luis. Siempre es un gusto verte. Muchas gracias por, por tu pregunta y por estar aquí con nosotros. Respecto a tu pregunta, te puedo decir que por un lado. La producción no se ha incrementado porque justamente muchos de los, eh, bueno, en México me estoy refiriendo de manera particular, eh, la producción de cerámica en México se puede ver desde dos grandes eh, ámbitos, ¿no? Por un lado están los talleres, digamos, grandes que que sin ser fábricas son muy fuertes y que por ese lado podemos decir que son más, eh, son más fuertes, su producción y su sostenimiento está fortalecido Pero por otro lado también vemos esos talleres familiares que son más pequeños, cuya, su, cuya sustentabilidad sí se basa mucho en la, en la venta cotidiana. Y en ese sentido la producción sí se ha parado. Sin embargo hay eh, este, este encuentro paradójico de que por un lado están pasando por momentos fuertes de, de crisis debido a la, a la baja producción y obviamente a la baja comercialización de sus piezas, pero por otro también se han fortalecido los procesos de transmisión entre las propias familias. ¿no? hay muchos ha habido también much, eh, una, um, un, un proceso bastante eh, particular que hemos podido acompañar, en el que, especialmente en Tlaxcala, aquí también creo que es importante hacer esa, esa diferenciación, ya que, la, ya que la mencionas, Juan Luis. Eh, en, si bien en, en España la, la elaboración o los procesos artesanales están vinculados a Talavera de la Reina y el puente del arzobispo, en México están eh, identificados con la ciudad de Puebla y Tlaxcala, son dos, igualmente dos estados vecinos, en las que por un lado en Puebla... Eh, la diferencia está en que ahí están radicados las principales, los principales talleres grandes y, digamos, sólidos y fuertes. Y en Tlaxcala están eh, los talleres familiares, digamos, más débiles en términos de, eh, de, de capacidades de competencia por la propia eh, fortaleza de su, de su proceso productivo en términos de comercialización. ¿no? Entonces, eh, por un lado, ahí... En, eh, en los talleres de, de Tlaxcala, podemos ver que sí ha habido incluso un retorno de las personas, de los hijos de los artesanos, que en algún momento habían eh, dejado o no habían, eh, no habían tenido un interés en continuar con la eh, práctica o con la, el conocimiento tradicional del oficio de ser artesano y con todas sus diferentes particularidades, porque estaban más llamados a trabajar en fábricas, en trabajar en, en cuestiones que les que ellos sentían que les daban algún ingreso más seguro justamente por la pandemia hubo muchísimas eh, fábricas y de este tipo de, 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 de empresas que contrataban personal eh, este tipo obrero que cerraron y entonces justamente aquí se está eh, registrando un fenómeno de retorno a esos conocimientos tradicionales como una alternativa de sostenimiento, porque al final lo que mencionaban era, estos conocimientos yo los, de, los tengo, a mí me los han heredado mis, mis padres, mis abuelos, y también ya veo que sí puede ser un medio de sustento y que además eso lo puedo controlar yo. Nadie más va a decidir por mí si lo puedo o no seguir haciendo. Entonces eso de alguna manera les da, les da, les aporta cierta seguridad en ese porvenir un poco incierto en términos económicos y de contratación laboral, ¿no? Entonces tenemos como esas, esas grandes dicotomías, como creo que en todas partes, de diferenciadas, de situaciones diferenciadas sobre cómo ha impactado la pandemia, ¿no? Espero que haya respondido a tu pregunta. Bueno, pues hola. Bueno, un placer verlos a los dos, Edali querida, Juan Luis. Ya sabes que puedes volver cuando quieras a vernos. Bueno, pues eh, nosotros estamos en una situación un poco diferente, ¿no? Porque eh, hay que reconocer que México tiene una potencia a nivel de las talaveras comercial, no solamente nacional, sino internacionalmente, a lo mejor un poco más elevada que la nuestra. Y entonces es verdad que nosotros ya estábamos sufriendo una crisis económica muy acentuada que había mucho a los talleres, habían reducido mucho su tamaño y entonces estamos en una situación un poco complicada porque muchos de nuestros maestros artesanos están en el límite de la jubilación y estamos en un momento crítico sobre todo del relevo generacional porque no es tan fácil que los jóvenes vuelvan al taller en este momento en el que la economía de la artesanía está tan debilitada. Y entonces lo que nosotros hemos, lo que yo sí he observado es que hemos hecho un salto en, en lo que es la creatividad, en la adaptación a los nuevos tiempos. Bueno, la cerámica se ha ido adoptando a lo largo de los siglos, bueno, pues a las nuevas modas, nuevos gustos, nuevos usos, como ponía Edali, la, la, la joyería cerámica, aquí, por ejemplo, eso sí que es un campo en auge. Bueno, eso estamos, bueno, en, 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 lo más, en lo más alto de la creatividad. Lo que sí hemos hecho a lo mejor ha sido dar un paso más hacia una cerámica con esas técnicas tradicionales, artesanales, con ese peso que da la tradición, la identidad. Eh, a, a, a nuestro producto con unos diseños muy vanguardistas y en ese camino sí estamos abriendo por ahí un mercado además con lo que, estábamos, con lo que hablamos esta mañana con la utilización de las redes sociales porque eh, claro los artesanos han dado cuenta de que el mercado está más allá de la pantalla muchas veces que a lo mejor en otros momentos no se utilizaba tanto pero que ahora en este momento que no hay otro modo muchas veces de darte o de promocionarte que no sea este, sobre todo nosotros que tuvimos dos meses de confinamiento domiciliario, entonces eh, sí, hemos, sí, sí creo que hay una evolución en ese sentido. Pero sí es verdad que nosotros el problema que tenemos ahora mm, es más el relevo generacional, que Dali ha visto que en su país está muy bien porque los hijos vuelven a los talleres o las familias vuelven a tomar un poco eso, y aquí tenemos ciertas dificultades para ver cómo articulamos eso pero sí hemos dado otro salto diferente muchas veces hablamos cuando hablamos de la evolución de la cerámica hablamos de los grandes saltos Ruiz de Luna eh, la llegada de Jean Flori Ruiz de Luna etcétera los grandes hitos de la cerámica y yo creo que está yo siempre hablo de que estamos en la tercera revolución de la cerámica que es la adaptación de la cerámica a los nuevos tiempos y estamos en ese salto generacional de a ver cómo se produce eso y entonces bueno la producción sí se ha visto afectada, pero sí es verdad que los talleres, vuelvo a decir, se han adaptado, ¿no? Han sido resilientes, se han adaptado a las nuevas circunstancias, han empezado a abrir sus páginas web, sus pequeños comercios online, y a que bueno, te pues piezas a lo mejor más, eh, más al gusto de la sociedad actual. Espero que haya quedado un poco claro. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, sí, claro, no te preocupes, Juan Luis. Hazla, habla. Eh, a ver, me parece muy curioso porque tanto Pilar Binent como Edalí Quiroz han hablado de tabú eh, y han utilizado específicamente ese término en sus en sus presentaciones. Yo quería preguntarles si de pronto, eh, en consideración de ustedes, la situación que vivimos, de confinamiento, de eh, todo lo que ha generado esta esta pandemia y particularmente la COVID, eh, a su vez permite ¿O genera un, un cierto clima en el que es más fácil abordar esos temas tabú relacionados con, con el patrimonio cultural inmaterial? Yo creo que sí. La verdad es que sí, creo y he podido ser testigo de que creo que es una coyuntura que es propicia para eso. Cuando yo me refería a tabú, me refería específicamente a esa idea de cómo se abordan los tratados internacionales, ¿no? la mayoría de, de, de las personas escuchan el tema de tratado internacional e inmediatamente lo asocian a la idea del gobierno, ¿no? de las autoridades de gobierno, al estado, pero es muy poco entendido eh, la manera en cómo puede impactar la sociedad civil, las comunidades portadoras desde lo más eh, desde su punto más mínimo de organización incluso la misma iniciativa privada. Aquí en México, la verdad es que en términos de colaboraciones eh, en el ámbito de cultura con la iniciativa privada, sí es un tabú y sí es una, una cuestión casi como muy satanizada en el sentido de que se escucha iniciativa privada e inmediatamente se piensa en la, en la privatización en el despojo de, de las de, de las expresiones culturales de las comunidades. Bueno, una cantidad de, de, de malinterpretaciones y sobre todo de una concepción muy maniquea de cómo debe, de cómo es esa intromisión o esa vinculación con la iniciativa privada y que creo que justamente esta pandemia está ubicando el, la importancia de hacer esas nuevas sinergias de la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado de verdad no se ha dado abasto para atender primero las necesidades de salud, que obviamente es la prioridad, y en el que para nosotros, y que creo que es algo compartido, el ámbito cultural de por sí ha sido sumamente castigado ahora con la pandemia, mucho más en términos presupuestales. Y entonces, ahora creo que la misma coyuntura empuja justamente a buscar esas nuevas sinergias, esas nuevas colaboraciones, porque simplemente el Estado no se, no se, da, ese, no se da ese abasto, ¿no? Entonces, justamente a eso me refería yo, a ese tipo de tabús. Y sí, definitivamente creo que, la, que esta coyuntura puede propiciar esa, ese nuevo entendimiento, ese nuevo enfoque. De cómo abordar la gestión de patrimonio cultural inmaterial. Ojo, eso sí, no es ninguna panacea, eh, estoy consciente de ello, sino que simplemente eso tiene que también eh, basarse en la figura de un Estado fuerte que tenga la capacidad de regular y de normar las diferentes eh, relaciones entre los diferentes actores, porque justamente también ese debe de ser su papel, ¿no? De facilitar, pero también de normar. Entonces, bueno, es lo que opino yo. Tocaba Pilar, Pilar Binet. Sí, yo en mi caso me refería no a estos tabús de que hablaba Edali, sino de casos, un caso muy concreto que es el tema de la participación de la mujer en las fiestas. Y en este caso también creo, pero creo que sí, es un buen momento para abrir un debate, un debate sano, no un debate de, de pelearnos uno, los que estamos a favor y los que estamos en contra, no. Un debate sano que de hecho ya se ha dado en este año, antes de las fiestas de San Juan, o sea, en el mes de junio, ya se dio este debate, tanto por lo que se refiere a la participación de la mujer como el papel de la aristocracia. Pues, supongo que los tiempos están cambiando, como se debaten el papel de la monarquía, etcétera, que se pues van surgiendo estos, estos nuevos temas de debate que es un buen momento para aprovechar para, para tratarlos y también ya ha habido una primera performance por las fiestas de San Juan este año, uh, una serie de mujeres así sentadas con manteniendo la distancia de seguridad desde la plaza del ayuntamiento hasta otra plaza para pedir la incorporación de la mujer en esta fiesta, por tanto ya se ha abierto el melón. ¿No? Bueno, la verdad que dos tabús muy interesantes: ¿no? esa idea del tratado internacional como algo aleja, alejado de, de la sociedad civil, ¿no? algo que parece que la sociedad civil no, no puede aportar nada. ¿no? Y bueno, y en el patrimonio cultural y material, la presencia de la, de la mujer, el, el género, que de hecho cada vez es, está más presente en los formularios de. A, a presentar ante la UNESCO sobre la presencia de la mujer en, en este patrimonio cultural y material y bueno, sí que todavía queda un largo camino por recorrer en estos dos campos, pero bueno, ya se ha abierto el melón, como has dicho Pilar y a partir de ahí solamente queda trabajar en aras de conseguir pues nuestros objetivos, ¿no? Eh, otro, y Pilar... melón, otro melón que ha abierto ahí Dali que yo creo que es muy interesante en relación con el patrimonio es sobre todo las iniciativas privadas, ¿vale? Yo creo que la iniciativa privada ya Estamos en una situación en la que los estados o las instituciones de tanto municipales, regionales como nacionales, eh, es verdad lo que dice Dali, la cultura ha sido la más eh, golpeada en este sentido. Y porque todo, o sea, porque no se puede llegar a todo, porque en la situación en la que estamos hay otras mil emergencias, a lo mejor no, que ahora mismo nos están, eh, eh, nos están apretando más. Hay que abrir a un poco la participación de las de las inversiones privadas en el patrimonio. Ojo, con muchísimo cuidado. Vale, porque mmm, da un poco de mmm, porque el, el que alguien ponga dinero ahí y que tenga que recibir algo a cambio. Una de las cosas que hemos visto en el curso de capacitación es que hay lugares que lo han hecho muy bien con inversiones en el Carnaval de, de negros y, y blancos, eh, que lo han hecho muy bien en el que se ha, ha habido una inversión privada pero con un control muy férreo de la que es la comunidad aportadora, en el que no haya un beneficio, es decir, que si tú contribuyes a que por ejemplo, voy a poner un ejemplo el de carnaval, que tú que una carroza se pueda hacer, no tenga que poner en el frente Coca-Cola o me da igual, ¿no? o IBM o lo que sea, ¿no? sino que haya otro tipo de publicidad que beneficie y sobre todo la mayoría de los la mayoría de los países tienen unos beneficios si tú inviertes en cultura a través de, de, un, de, un, de un de un patrimonio. Entonces, yo creo que que yo creo que estamos en la situación de reflexionar sobre todo cómo se debe de hacer eso y de cómo se puede gestionar, porque es que ahora mismo, para poder gestionar todos los problemas que tiene nuestro patrimonio, necesitamos inversión. Bueno, yo creo, Pilar, que hayas abierto el gran melón el en gran España, melón, concretamente sí. de nuestra ley de mecenazgo, esa dichosa ley de mecenazgo que llevamos oyendo hablar un montón de años, pero que Hacienda no deja tramitar, pero sí es muy interesante. Yo lo único que, si nos importa, vamos a cerrar, ya son las cinco y cuarto y bueno, y todavía nos queda todo el día de mañana donde también podemos sacar estos temas. Y si os parece, yo sé que para Juan Luis y para Edalín mañana por la mañana no estaréis disponibles, ¿no? Porque entiendo yo que estaréis durmiendo, pero bueno, eh, como vamos a grabar todo. Eh, vamos, la idea es, eh, estas, este webinar se está grabando y os pediremos la autorización para poderlo eh, pr eh, presentar en YouTube. Pues bueno, yo creo que, que luego Edalí y Juan Luis, cuando lo, cuando lo pongamos en YouTube, pues podréis, podréis verlo. Y, y bueno, pues daros las gracias a todos. Es interesantísimo todo lo que, todo lo que decís, todo, todo lo que aprendemos ¿no? de, de vuestras intervenciones. Y solamente recordaros una cosilla, mañana en vez de las 10 vamos a empezar a las diez y media porque bueno yo creo que así todos llegamos con más calma para los que venís de fuera, Edalí y Juan Luis ya sabéis que en España no se madruga tanto como en vuestros países y a partir de las 9, 9 y media es cuando la gente empieza a estar disponible, antes como que no, los coles empiezan a las 9 más o menos, entonces a partir de las nueve y media la gente llega al llega trabajo. Y bueno, daros las gracias. Ha sido todo un placer veros a través de la pantalla. Ojalá el año que viene podamos hacerlo físicamente, porque bueno, está muy bien. Es verdad que aprendemos mucho, pero el contacto del día a día, la comida, el café, el poder luego pasar una tarde allá donde sea, pues siempre, siempre es más enriquecedor. Y la verdad que bueno esas conversaciones post jornadas siempre, siempre ayudan a crecer y a, y a plantearse eh, el patrimonio desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, como vuestros, vuestras comunidades portadoras nos reinventamos también y bueno, por lo menos seguir trabajando en ello. Y nada, muchas gracias y, y mañana os veo. Edalí, a Luis, espero veros pronto, aunque sean también a través de pantalla en algún momento. Con Edalí pues, hablo pues, sí. mucho, pero con Juan Luis menos, pero bueno, muchas, muchas gracias por vuestra participación y por vuestra no. presencia y los demás confío en que mañana estáis también, ¿no? en la mesa redonda estáis varios también, así que bueno, mañana nos vemos. Gracias por todo María y gracias. gracias a todos. Un gusto Muchas verlos gracias. aunque gusto sea por no, la María. pantalla. Chao. Un abrazo, chao. chao.